¿Cómo están, raza? Les saluda el primo Cheo desde aquí, desde el Rancho La Reserva. Fíjense que hace tiempo, raza, me pidieron que hiciera un video de todos los asadores que tengo aquí en el rancho. Pero nunca he hecho un video de todas las cazuelas de barro que tengo. No son muchas, raza, pero las que tengo les doy buen uso. Además, me encanta cocinar en estas hermosas cazuelas de barro. Es una chulada. Y aquí tenemos esta, mire, nuevecita, virgencita, no ha tocado la lumbre. Y hoy vamos a empezarla a preparar, a curarla, más que todo a sellarla, para empezarla a usar. Una chulada. Déjenme traerme todas mis cazuelas para mostrarles cada una de ellas. Pero esta en especial, raza, tiene un valor muy especial para mí. Si quieres saber por qué, ahorita les digo por qué tiene ese valor tan importante para mí. Una hermosa cazuela, raza. Así que nos arrancamos con este video. Pues estas son las cazuelas que tiene el primo Cheo aquí en el rancho. No son mucha, raza, pero las poquitas que tengo les doy un buen uso a estas cazuelas. Es una chulada, me encanta cocinar en estas ollas de barro. Es una hermosura, raza. Y fíjense este, el colorcito que tiene. Un color hermoso, un color mole, raza. Me gusta esta cazuela como para aventarle un asadito de puerco. Y en la primera receta que aventemos es lo que vamos a hacer, un asadito de puerco. ¿Pero por qué no lo vamos a utilizar el día de ahora? Porque esta cazuela, raza, necesita curarse. ¿Cómo curamos la cazuela, raza? ¿Y por qué es importante? Bueno, la importancia es porque todo el barro, como es virgen, no ha tocado lumbre ni nada, está poroso, raza, está abierto el poro. Entonces, lo que uno trata de hacer con esta parte de aquí, pues todo, es sellarla. Sellarla como si fuera un sealer, un sellador, ¿verdad? ¿Qué es lo que se utiliza? Pues mire, una receta bien fácil, raza. Nada más ajo, es todo lo que necesitamos. Unos dientitos de ajo. Pero pues necesitamos varios, raza, porque la cazuelita no está muy chiquita, está grandecita. Pero aquí tenemos una cabeza grande, raza. Hay muchas maneras de curarla, pero en el caso mío, lo que hago aquí más o menos, mire, déjame cortarle un poquito con la navaja. Y le vamos a, mire, le vamos a cortar un poquito aquí la punta para que quede así cuadradita. Y aquí lo que vamos a ir haciendo es, mire, no sé si alcanza a mirar ahí, raza. Lo que pasa es que el ajo tiene una grasita, tiene un aceitito. Y mire cómo va sellando la cazuela. Entonces es bien importante sellarla todo alrededor. Otra de las razones, raza, es que como el barro pues es virgen y todo, si usted no la cura realmente, la cacerola quizás en la primer calentada que le dé con lumbre o con brasa, o con leña, la va a tronar. Pero si uno le hace este proceso, no le va a pasar nada, raza. No le va a pasar nada. Otra de las cosas que lo que quiere uno es que cuando son así, raza, cuando hace un guisadito, si uno no las cura, te va a dar el saborcito a barro. Y eso es lo que no queremos, raza. Eso es lo que no queremos, que nos quede un saborcito o que nos deje perder las primeras cocidas que vamos a dar o las primeras comidas que vamos a hacer. Así que esta cazuela, raza, le vamos a ir dando desde todo el aceitito aquí, todo alrededor. Todo, y tiene que quedar bien selladito, rabia, bien selladito. Y fíjense que mucha raza o mucha gente las cura a veces, porque estas se ponen, ahorita que acabamos de curar toda esta superficie de aquí, la vamos a poner a hervir. Mucho le echan arroz, mucho le echan cal. En el caso mío, raza, nomás pura agua. Le vamos a poner agua que hierva macizo y unos 5 o 6 dientitos de ajo aventados ahí. Y quiero que sepa que cuando pesca la lumbre, como se está sellando todo alrededor, da un olor, raza. El ajo, haz de cuenta que estás haciendo un guisado, raza, hasta hambre te da. Así, mero. Oye, parece que no, pero mira el aceitito que suelta el ajo, raza.
Es una chulada. Y en esta parte de aquí, ¿no? Tiene que quedar bien sellada, raza, bien sellada. Mira la diferencia donde va quedando. Realmente que no le quede nada, raza, ni un espacio que no se vaya, que se vaya sellando. Y fíjense que lo mismo hago yo con los jarritos. Esta cazuela tampoco está curada. Esta es una hermosura también, mire. Mire los colores que tiene. Este se tiene que curar por dentro. Por dentro el esmalte no es muy necesario hacerlo. Yo como quiera le doy una embarradita al esmalte. Por aquello que se dé una buena limpiada también. Y lo importante, raza, es que cuando uno lo ponga al agua, la vas a poner más o menos llena de agua, raza, que empiece a hervir con los ajitos adentro. Llénala si puede hasta arriba y déjela que se baje el agua, que hierva hasta que se baje el agua. Y luego lo que tiene que hacer, raza, no, algo bien importante que no va a hacer. No vaya así como saca la cacerola, tira el agua caliente y meterla a lavar, no. Porque hay que dar una buena lavada. Porque si usted la mete caliente al agua, la va a tronar también. Así que déjala que se enfríe. Y este ajito lo podemos dejar de perdido unos 15 minutos que se imprima bien el ajo en la cazuela. No necesita tanto, unos 5 minutos, ¿verdad? Pero si lo puede dejar unos 15, pues ¿cuál es el apuro, raza? Y pues menos yo aquí, mire, ahora me tocó estar solo aquí en el rancho. Dije, pues de una vez me pongo a curar esta cacerolita. Una chulada porque se me cuecen las habas para usarla, raza. Fíjese que mi primo Chava, un primo que nos visitó de California, que tenía más de 40 años de no verlo, me dijo, oye, ¿cómo le hago para usar un jarrito? Tiene un jarrito, no sé curarlo. Pues así, primo, bien fácil. Así mero, mire. Pesque un ajo y atásquele. Atásquele así mero. Si se le acaba el ajo, pues reviéntese otro. Los que sean necesarios, raza. Huele bruto el ajo, raza. Huele bruto. Y más cuando uno los pone en la lumbre, cate mejor todavía. Ahí está. ¿Sabe qué, raza? Pues ahora sí, le vamos a llenar de agua. Le vamos a aventar unos 5 ajitos. Y va para la lumbre, raza. Esta va para la lumbre. El esmalte no necesita, raza. La mera verdad no necesita. Pero si le quiere echar, pues échele. Yo como quiera le echo como quiera. Ahora sí, raza, mire, ya que está bien curadita así por dentro también. Todo con toallas pitas y todo, vámonos, todo. Ya va para adentro. Como le digo, no es necesario porque este esmalte no tiene nada que ver, más que todo es sellar el barro de abajo. Y aquí, mire, le vamos a aventar los ajos. Le vamos a aventar, no todos los dientes, pero le perdí unos 5 dientes y los vamos a aventar al agua hirviendo. Ya cuando hierva, como les digo, pum. Entonces ya va a estar listo para darle una buena lavada, pero fría. Y pausarla para el siguiente video. Es una chulada, es una de las formas que yo uso o que yo hago para curar mis ollas, raza. Mire como esta ya está bien chicoteada, lleva muchos cabritos esta olla y la miras enterita. Si no la hubiera curado, raza, te hubiera entronada por la parte de abajo. De esta manera le va a durar mucho, raza, mucho le va a durar la cacerola. Así que vámonos para la lumbre de una vez. Mira, raza, ahí lo vamos a poner con agua hasta arriba, con los dientitos de ajo, y la vamos a dejar que hierva macizo hasta que se evapore todo el agua. De todas las cazuelas que le mostré, raza, esta cazuela tiene un valor muy especial para mí. ¿Por qué razón? Bueno, porque esta cazuela es un regalito de una de las suscriptoras del canal, al cual tuve el gran placer de conocerla, disfrutar un día con ellos. Me hizo este regalo, me hizo un regalito de unos mantelitos para las tortillas. Una hermosa familia que tuve el gran placer hasta de comer con ellos. Me trataron de lo mejor, raza, que les mando un fuerte abrazo tanto a Juanita Cantú, a Kina Cantú y a su nieta Helen. Un abrazote para ustedes y muchísimas gracias por tratarnos como trataron tanto a mi esposa como a mí. Un abrazote, ahí les voy a dejar el videito y no se vayan, después del videito les voy a mandar saluditos a toda la gente. Muchísimas gracias. Ay, no me cambié el color todavía. No. No saben el gusto y el,
el orgullo que tengo de conocerlos, sí. Y tenerlos en mi propia casa. Qué linda, sí. Qué ganas de llorar y ganas. Si era el tiempo que tenía yo quererla conocer. Y aparte como si ya la conociera, porque me han hablado mucho de esto. Sí, yo nomás con los videos ayer. Hasta en el hospital pedía que me pusieran el marido. Mira nomás el regalito que me regaló Juanita. Y mira las tortilleras estas chuladas. Pero estas las vamos a traer llenas de que de nopalitos guisados. De lo que, de lo que guste. De lo que guste. Somos estándar, dijo. No, muchas gracias, Juanita. Oye, qué bonito, mira, ahí dice, tortillas, para las tortillas, mira nomás. Me gusta tener. Qué bonito. Qué hermosa familia, Juanita, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este hermoso detalle, lo voy a cuidar mucho, Juanita, porque tiene un valor muy especial para mí, porque viene de parte de usted. Un abrazo, se le quiere mucho, un saludo y un abrazo también a tu hija Kina Cantú, por la comida tan rica que nos dio, y a tu nieta Helen, un abrazote para todos ellos y muchísimas gracias. Qué hermoso detalle, eso nunca se me va a olvidar. Muchas gracias a todos, muchas gracias, raza. Les voy a mandar ahora unos saluditos. Y el primer saludo, raza, mire, se lo manda Mari Garza a su esposo Ramiro Garza, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un saludón, viejón. Y dice la prima Mari, dice, dígale a mi esposo que me haga el asador de dos rines que tiene usted. Ya que me prometió que me lo mandaría a hacer y ahorita no he visto nada de nada. Primo Ramiro, póngase las pilas y hágale el asador a la prima Mari de los rines, es una chulada, lo va a disfrutar al máximo. Así que vamos a estar al pendiente a ver si se lo va a hacer el asador. Otro saludo, dice, se mira muy bueno, primo Cheo, si lee este mensaje, saludos para Coenea, Michoacán, de parte... Desde Indianápolis, perdón, me gusta mucho su programa, de parte de Armando Espíndola. Un saludón hasta Coenea, Michoacán. Muchas gracias también por seguirnos y muchas gracias por el mensaje. Saludos desde Nueva Rosita, Coahuila, para mi esposo Francisco Cardona. Y que tenga un bonito día. Muchísimas gracias, aquí hay más saludos. Muchísimas gracias. A ver, aquí está otro. Dice, mande un saludito hasta Bradenton, Florida, a mi esposa Paula, de parte de Antonio García. Un saludón hasta Florida. Saludos, primo Cheo, de parte de sus amigos del Old Country Barbecue Pit Smoker. Chulada Rancho, hoy no más. Un abrazo para toda la raza y para todos los amigos de Old Country Barbecue Pit Smoker. Un saludón y gracias, viejones, por el mensaje. Primo Cheo, de parte de Mario y Meli de Del Río, Texas, frontera con Ciudad Acuña, Coahuila, México. Seguimos por muchos años su programa. Muchísimas gracias para Mario y para Meli. Y muchísimas gracias. Y un saludito hasta Del Río, Texas. Un saludón. Y dice, saludos, muchas bendiciones, primo Cheo. Mande un saludo hasta Guadalupe, Nuevo León. Para mi señor padre Liborio Reina Rodríguez, un servidor Luis Reina Morales, chulá de rancho, primo, nos encantan sus videos. Un saludón para los dos y muchísimas gracias. Saludos para la familia Santana Castillo, lo vemos desde Aguascalientes, México. Me encantan sus videos, siempre se me antoja todo lo que hace. Está bruto, dice la prima. Muchísimas gracias también a usted. Buenas tardes, tío Cheo, le envío un saludo desde San Francisco. Siempre veo sus videos y le pongo un like. Una chulada, gracias por el apoyo, me hace mucha falta los likes, la mera verdad, raza, para que los videos se recomienden.
Dios le bendiga al primo Cheo y su familia y su rancho. Un gran saludo de aquí de el rancho Los Molinares de Aledo, Texas. Aquí, como siempre, fiel apoyando al canal. Un saludito para mi primo George Molinar. Un abrazo, primo. Gracias por todos los mensajes. Cada video me manda un mensaje, así que le mando un fuerte abrazote y muchísimas gracias por su apoyo. Primo Cheo, mande un saludito a la familia Ortiz, Jaso de Monterrey, Nuevo León. Soy seguidor, me llamo Juan Ortiz. No me pierdo sus videos, están bien pesados. Un saludón, primo, gracias. Saludos, primo Cheo, desde Matamoros, Tamaulipas. Aquí viendo sus videos, mande un saludito a mi esposa Anita y a mi hijo Gael. Y para mí, saludos y bendiciones. Un saludón para todos ustedes, primo, y muchísimas gracias y para toda tu familia. ¡Qué chulada, primo Cheo! Saludos, Dios lo bendiga, bendiciones. Me manda un saludo a mi esposa Adriana, desde Monterrey, Nuevo León, de su esposo Wense. Un saludón, prima, de parte de su esposo Wense. Primo Cheo, saludito desde Houston. Una pregunta. En los últimos videos se ha notado mucho tu baja de peso y se nos hace muy raro verte con barba cerrada. ¿Estuviste enfermo y te pusiste a dieta o solo es un cambio de look para el verano? Muchas gracias, se te admira y se te aprecia en Houston. Ah, primo Raúl Rivera, no, primo, tengo 15 libras arriba desde el viaje del barco, no la he podido bajar. La barba sí, raza, es un cambio de look porque fíjese que tenía 25 años, a los 25 años todavía usaba barba, el bigote bien ancho, lo dejé usar desde los 23 más o menos, o 25, 26 años lo dejé usar. Hace 30 años que no usaba barba. Eso es un cambio de look nuevo que hay. Pero, no, pues es nomás ondas que le entran a uno de repente. Un saludón, raza. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Estoy encantado con esta cazuela. Gracias, Juanita. Te quiero mucho. Hermoso detalle. Ahorita ya se enfrió tantito y ahorita nomás le voy a pegar una buena lavada. Para poderla usar. Y como les digo, raza, la vamos a usar con un asadito de puerco, raza, chulada. Me encantó la cazuela. Así que, si les gustó el video, la raza, pues denle like, compártanlo y suscríbanse. Y ahí estamos, raza, hasta las próximas piscas.